¿Qué tal, banda? Ya estamos aquí en transmisión, esperando a que ambos clanes empiecen a entrar al servidor. En esta ocasión, el día de hoy tenemos a FAM, que es la Fuerza Armada de México, contra LFEM, que es la Fuerza Elite Mexicana. Creo que ahí está. Señoras y señores, tenemos ya nada más estamos listos para esperar a que entren ambos clanes. Tenemos a FAM contra LFEM, que son los clanes que van a disputar el día de hoy su match. Pues esperamos nada más a ver qué cuánto tiempo tardan estos clanes en empezar a ingresar al servidor y empezar con estas hostilidades entre FAM y LFEM, que en sus siglas FAM es Fuerza Armada Mexicana y LFEM la Fuerza Elite Mexicana. Pues a ver qué tanto tiempo tardan. Estamos esperando ni hablar a ver qué tanto se tardan estos muchachos para poder comenzar con estas hostilidades. También los invitamos de una vez a pasar al canal de Killing también, que va a estar transmitiendo a NGMX contra BKS. Y pues a ver qué surge de estos dos matches que pintan para bueno. Definitivamente vamos a tener dos muy buenos encuentros el día de hoy. Hoy me toca estar a mí solo, ni modo. Le toca jugar al señor Mecha y pues ni hablar, ¿no? Vamos a aguantar a los dos clanes que empiecen a llegar. Ahí tiene Ferch 11, dice regaña a los Rammstein. Pues ganas no me faltan, carnal. Ganas no me faltan. Están llegando todos tarde. Ya todo el mundo hace lo que quiere. Pero ni hablar, ¿no? Hay que ser un poquito pacientes con estas personas que tardan mucho en. Y eso que ya son las 10, ¿eh? Yo pensé que venía tarde, según yo. Y pues ya, ya son las 10, señores, y no ha llegado nadie en el servidor. Y eso que pedí la contraseña como 2 horas antes. Ahí tenemos a Ferk 11. Un saludo para el camarada. A Denny Méndez 18. O Oliwis, dice. Oliwis, carnal. Fakir One dice: Tranqui, mi fam. Ya está. Tenemos problemas con el Lantag. Ok. Pueden hablar, a esperarlos. Ya estamos listos, ¿eh? Ya nada más para que empiecen las hostilidades. Bueno, pues tenemos tiempo ahorita para platicar. Pues de lo que tengan duda, de lo que quieran platicar ahí en comentarios. Les estoy leyendo ahora sí, porque ni modo, me dejaron solo. Hay que echar un poquito de cotorreo mientras que estos clanes llegan. Ahí dice que FAM ya está listo, ya nada más están ahí con sus problemas de clan tag. Esperemos que no se tarden, muchachos. De hecho, los 10 de FAM ya están, pero hay problemas con el clan tag. Bueno, pues ni hablar. A usar la prórroga, que recuerden que son 20 minutos y 5 de tolerancia. Va, una vez ya pasado los 20 minutos, tienen la ventaja de que hoy no tenemos más match más que el que tiene Killing y el mío, ¿no? Pues tienen la ventaja, les voy a dar ahí su tolerancia. Ambos clanes, ahí vemos a M War Freedom. Ahí tenemos algún War Freedom listo ya en el campo de batalla.
A ver qué surge. Dice Warframe, no hay problemas con los pelotones, están como bugueados. Y la puntualidad dice Cletus Kasidis Carnage. Es ese clan nuevo, ¿no? Que Cletus son del nuevo clan que iban a que intentaron entrar, solamente que entrar, que intentaron ya demasiado tarde y ya estaban todos los clanes ya listos y ya tenemos las listas y los grupos hechos. Pues la puntualidad, pues ahí está. La mía, ahí está. Yo empecé exactamente a las 10 en punto 10 con 1 a transmitir. Pero pues ni hablar, ¿no? A ver los clanes, que les faltó la puntualidad. Yo les pedí la contraseña como 2 horas antes. Pues esperemos que sí se lleve a cabo este match de buena manera y con sus 10 jugadores cada uno. A ver qué surge, a ver qué surge. Esperemos que todo salga bien, banda. Cletus, dime, si ¿sí es ese clan el que estoy pensando, el Carnage, el que iban a... Dice Arturo Adams 1, ¿qué pedo? Dice, ¿qué onda, carnal? Pues estamos esperando a que los clanes entren al servidor. Ahí vemos nada más a uno. Creo que tienen problemas con el clan tag. Pues simplemente... Pues si tienen problemas con el clan tag, si tienen problemas con el que sean por parte de DICE o del juego, pues entren, chavos. Si tenemos las listas y las vamos a revisar, eso sí, ¿eh? Si tendremos que hacer revisión de listas, pero sí les pedimos de preferencia principalmente usar con clan tag. Pero si es, obviamente, exclusivamente si es problema de DICE o del juego, ¿no? Que esté bugueado. O pues ni, si no, pues ni... hagan de reclutarlo rápidamente para que aparezca con el clan tag. Está fallando el server, no nos aparece el clan tag. Dice, está fallando el server, no nos aparece el clan tag. Dice, GeoStarks 07. Es problema de DICE. Ok, de todos modos, aquí yo les voy a poner en la pantalla los jugadores y vamos a hacer listas vamos a hacer la revisión de listas. Si no están, absolutamente ahí están perdiendo la partida, ¿eh? De una vez les aviso, ya que están ahí atentos en el chat. Pues de una vez están enterados, muchachos. Si no están en la lista, pierden por default pero pues obviamente tenemos que checar las listas de los dos clanes que van a estar aquí si es que tienen problemas con el clan tag, ¿no? Porque estoy viendo que creo que todos, si no es que la gran mayoría no les aparece el clan tag, ni modo, si es eso, ni modo. Tenemos que revisar listas, no se preocupen, pero pues ya saben, con el riesgo de que estén, definitivamente deben ser jugadores que estén en las listas. Y comenzamos esto. Dice, es un bug War Freedom. Ok, sí, entiendo. Yo también soy tolerante en esas cosas de los problemas de DICE. Y pues de hablar, ¿no? Si es un bug, lo checaremos, banda. No se preocupen, checamos listas y nos vamos a la tarea de checar listas. No se completan. O no lo quieren retrasar culpando al server. No, 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 no. No hay retrasos, ¿eh? De una vez les advierto, ya ha pactado su match y eso. Tienen que jugarlo. No, ya no está eso de los retrasos ni nada de eso, ¿eh? Ya no sé, ya no sé, ya no, bueno, ya no podemos retrasarlo ni pactarlo para otra noche porque tomen en cuenta que el señor mecánico y los demás, tanto yo, pues tenemos ya reglas establecidas, bien definidas y pues entiendan ese punto, ¿no? Tampoco no podemos estar perdiendo tanto tiempo en transmisiones, ya que a veces se nos pactan 3, 4, hasta 5 match. Ayer tuvimos casi 5 match por transmitir, uno no se llevó a cabo, o creo que dos, el señor Clint también tuvo problemas y... Entiendan por ese punto, chavos. Tenemos que ser un poquito más responsables y puntuales. Estoy viendo que sí, definitivamente creo que sí es un problema de DICE, porque no veo clan tag por parte de FAM, del FM. Pues ahí veo algunos.
Unos ahí que sí tienen su clantag. Pero ni hablar. Ahí tenemos. Padre, tenemos 14 jugadores. No seas tonto, dice Miklos Chávez. Ya andamos todos hasta la banca. Hasta banca, dice Justar. Qué bueno, eso es bueno que tengan la banca ahí listos. Por si alguno se desconecta o por si no completa. Pues esa es la actitud. Esa es la actitud de los clanes y los jugadores, esas personas que sí de verdad quieren jugar competitivo, muy bien por ese punto. Vemos ya 9 contra 10, ya no hace falta que se empiecen a acomodar. Ve unos LFM del lado de FAM. Hablar, ¿no? Que se vayan acomodando y empezamos las hostilidades al minuto 5, ya que estamos en tiempo y forma todavía. Son 10-15. Todavía están en tiempo. Esperamos los 5 minutos. Ya llevamos 1 minuto 14 en el reloj del juego. Ni modo. Ahí está Fam Johnny de Gigant. Tenemos saludos al gran Ramsen. Al gran Rams. Saludos, carnal. Ya saben que aquí estamos listos para transmitir y darles coberturas a estos dos clanes 100% mexicanos. Hasta en el nombre lo tienen. Fuerza Armada de México y la Fuerza Elite Mexicana, dos representantes orgullosos del nombre de México, lo tienen hasta en el Tlantag y muy bien por eso. Pues esperemos que tengan, veamos qué nivel tienen ambos, los vamos a medir en estos momentos y aquí se va a ver quién de los clanes 100% mexicanos pela más. Yo ni me la pela, dice Miklo Chávez. Esta es la agresividad de Miklos Chávez contra Johnny. Pues banda, tenemos en estos momentos 9 de LFM de la Fuerza Elite Mexicana y de FAM tenemos a los 10 completos. Pues a ver qué surge, ¿no? Ya estamos esperando los 5 minutos en el reloj. Al menos que pidan ahí más tolerancia, pero ya están dentro. Bueno, todavía están dentro, ¿verdad? De hecho, pero ya estando adentro del servidor, pues pueden ya jugar con 9, ¿eh? No creo que ya tengan problemas. Esperamos los 5 minutos, banda. Ahí tenemos a Johnny de Gigant, a Milo Chávez, a War Freedom, a Fert 11. GeoStark 07 a Pram Campos, a ver si no se me pasa alguno. Arturo Adams, a Cletus Classy de Carnage, Denny Méndez 18, Sarfkiel One. Saludo a todos, canales. Dice disculpa por el retraso. Estábamos los dos clanes listos. Reinicié el server esperando a que se arregle. Arreglar el bug. Ok, no importa. Todavía estamos en tiempo hasta el minuto 10 con 20 en el reloj real tiempo hora de México. Hasta ahí vamos bien. Todavía tienen poco más de pocos minutos todavía. Y los 5 minutos que son en el reloj del juego, ¿no? Si quieren hacer la prórroga, tienen exactamente 2 minutos para comenzar y los 5 minutos ya del reloj que tenemos en el juego, ¿no? Sería en el minuto 7, en el minuto 7 que tendrían que comenzar a la de a huevo, nada de retrasos ya. Aztec, mi manco preferido, dice, te amo bebé Johnny de Gigant. Hay amores ocultos ahí en ese clan de FAM. Algo que no sabíamos. Lo bueno es que tienen gran, buen pedo ahí en el chat. No se olviden de abrir otra ventana ahí en el match que tiene Killing ahorita en transmisión. Abran dos ventanitas y a ver los dos match, a ver qué tal se jalan esos NGMX. Ya están respawneando, muchachos. Ya está.
Ya comienza esto, no se retrasa absolutamente nada. Tienen ganas de jugar 9 contra 10, ya lo estamos viendo en pantalla. Ya tiene la paloma Dragon Slayer, lo acaban de bajar. El FM acaba de perder la paloma y estamos viendo aquí en pantalla a ver dónde aparece. Ahí está cerca Delta. Delta se está acercando a la paloma. Ya tiene la paloma. Compañero lo tiene del lado del Imperio. Imperio Alemán. Tenemos de color azul a los señores de FAM. Del lado rojo, la fuerza Elite Mexicana, Imperio Británico. Tenemos perdón, Imperio Británico, color rojo. Tenemos a la fuerza Elite Mexicana, que son el FEM. Ya los estamos viendo, señores. Aquí está estos muchachos ya listos, ya ganando. Disculpen, ya están escribiendo el mensaje los señores de FAM. A ver si lo logran. Vamos a poner un poquito de la cámara aérea. Esa paloma está suelta, señores. Se están dando con todos, se están dando con todos, se están eliminando uno tras otro. No dejan que esa paloma escriba el mensaje. Tiene muy poco tiempo esa paloma por parte de LFM. Por parte de LFAM tiene poco menos de la mitad del mensaje escrito. Y pues ni hablar, señores. A ver quién la envía. La enviaron en estos momentos. La envía FAM. FAM tiene el primer punto, banda. Ojo con ellos. Go FAM en estos momentos para ahí en el chat. Dice Miclo Chávez, es un palomino, dice. Ya tenemos el primer punto para FAM. Bien por FAM, que está haciendo el trabajo bien por este momento. Necesitan ahí mantener esa ventaja o simplemente morir en la raya. A ver qué surge de esto. Esperemos que no tengan problemas o que empaten esto, que hagan un duelo bastante reñido. Esto, ya saben que a mí me encantan los match totalmente reñidos. Vamos a poner un poquito la cámara aérea para que tengan ahí conocimiento de quiénes están cerca, un poquito más de cómo está y en qué problemas está la fuerza Elite Mexicana, que acaban de tumbarlo. Era el único, no tenía una línea defensiva, estaba solo, completamente solo. Y FAM aprovecha ese momento para comenzar a escribir el segundo mensaje, que ya lleva ahí un poquito, un cuarto, ya más de la mitad. Al parecer se está escribiendo bastante rápido, ya que no se está moviendo. Parece que va a ser punto para FAM, ojo con eso. Tiene muchos jugadores que pueden destruir esa paloma todavía, tienen tiempo. A ver si la tumba, no la tumba, señores, se va esa segunda paloma para FAM. LFM tiene que presionar muchísimo en estos momentos, ya que en estos momentos están perdiendo por dos palomas, ¿no? Ya les toca presionar más a la fuerza Elite Mexicana, que todavía tienen tiempo, todavía tienen esta oportunidad. Se ve que vienen bien organizados, pero sí necesitan juntarse más y hacer ese respawn más cercano a la paloma y no descuidar ese desgaste de jugadores. Dice PC, dice Death Note 2000. No, esto es en Xbox One. En Xbox One. Torneo 100% Xbox One por el momento. Pero déjame decir que de verdad hay muchísimo nivel en este torneo de Xbox One, del torneo eSport Battlefield Latinoamérica. Es la organización que lleva a cabo esto. Estamos viendo ahí la segunda paloma de FAM. Estamos esperando a que la fuerza Elite Mexicana complete ese mensaje y puedan aventar su primer paloma y puedan presionar esto, ¿no? Que se empate un poquito más. Dice Xbox o PlayStation 4, ¿cómo entro? Si, obviamente, primero tienes que tener un Xbox One. Segundo, pues conseguir un clan ahí en un clan mexicano, que son, en este caso tenemos aquí dos clanes mexicanos, a la Fuerza Armada de México y tenemos a la Fuerza Elite Mexicana. Hay muchos clanes mexicanos inscritos. De hecho, tenemos 24 en el torneo. Tenemos 24 clanes inscritos en este torneo.
Y pues ese es Una el paloma ha detalle. sido localizada. ¡Ojo, ojo, señores! Ya aventaron la segunda, la primer paloma, la Fuerza Elite Mexicana. Y FAM tiene control en estos momentos de la tercer paloma, que posiblemente si la avientan, se llevan la primer ronda. Acuérdense que es 2 de 3 para llevarse el match completo. Y para llevarse, pues, obviamente la ronda, pues a completar las tres palomas en estos momentos. Dice, dale un zape, Cadius. Ahí tiene, nuevamente recupera la paloma. La Fuerza Elite Mexicana quieren hacer esto más reñido. Tienen, la verdad, los veo al mismo nivel. De repente descuidan ahí sus coberturas, pero los veo a buen nivel, definitivamente. ¡Fama! Aprovechó, se las quitó rapidísimo y entraron con La la paloma segunda, ha la tercer entregado paloma, nuestro banda. mensaje. Esto estuvo rapidísimo, rapidísimo. Les quitaron la paloma a la Fuerza Elite Mexicana. Aprovecharon que ya tenían el mensaje escrito y se llevan el match, señores. Se llevan el match. FAM hicieron una estrategia, ¿cómo decirlo? Improvisada, rapidísima. Ya tenían el mensaje escrito. Tumbaron a los cuatro que tenían en esos momentos de la Fuerza Elite Mexicana. Tenían la paloma. Y pues ni hablar, ¿no? Les quitaron la paloma y enseguida aventaron la paloma. No les costó nadita, nadita quitarles, aventar esa paloma. Ya que desgastaron a todos los jugadores que estaban ahí cerca, señores. En estos momentos, FAM está ganando, señores. Ahí tienen los scores en pantalla. Ahí tienen las scores, eliminaciones, muertes de cada uno de los jugadores dentro del campo de batalla. Está ganando FAM en estos momentos. Ahí tenemos al War Freedom con un 11-9, nada mal. Ahí tenemos a Odual 12-6. Tenemos a Wolf King R con 12-10, perdón. Son los más destacados, obviamente. Y en kills, pues también tenemos ahí un poquito a Dragon Slayer, a Yoshi Chris y a Zafkiel One, ¿no? Son los más destacados. En cuanto a kills, del otro lado de la Fuerza Elite Mexicana, a Tlacoape. ¡Ah! Un gamer tag peligroso, de esos que están muy difíciles de pronunciar. Bihangelito 18 también tiene un 12-10. Los resultados muy parejos, ¿eh? Panzer Squad un 14-10. Maestro Sufi 99 tiene un 12-7, ¿no? Son los más destacados. Ahí vemos unos resultados bastante parejos. Muy buena partida, muy buen match. Considero que están al nivel ambos. Solo que sí, definitivamente FAM se lleva tres palomas y le falta presionar un poco más a la Fuerza Elite Mexicana y cuidar esos respawns, ¿no? Cuidar mucho esos respawns. Pero los vimos muy buenos, muy buenos, moviéndose a la par, definitivamente. Les pusieron un poquito de presión, pero se la lleva FAM con las manos en la bolsa, ya que esa última paloma fue muy sorpresiva. Y ni hablar, ¿no? Se la lleva FAM, banda. Vamos a leer ahí los comentarios en lo que empiezan. Al parecer, sí, al parecer iban a entrar al minuto 3, como habían quedado ahí entre líderes. Veamos si cumplen con eso, que habían quedado ahí entre líderes. Iban a empezar al minuto 3. Pues ahí lo vemos, banda. Ya va ganando FAM en estos momentos su primer match. Su primer ronda, perdón. Falta que concluya el match o que simplemente empate la Fuerza Elite Mexicana. Y veamos el tercer mapa, que es el mapa, para mí en lo personal, el mejor para palomas de guerra, que es Sombra del Gigante. A mí me encanta ese mapa en Sombra del Gigante. Me gustaría ver un empate y ver ese plus, ¿no? Ese mapa que todos, bueno, en mi punto personal, amamos ese Sombra de Gigante en Palomas de Guerra. Ahí tenemos Miklo Chávez,
Gio Star y Ramón 6452-3 los tenemos bien activos en el chat. Ese es bueno, carnales. Ramón Snoop dice Miklos Chávez. No me consta, pero tampoco lo dudo. Pues ahí los vemos, banda. Otra vez se están acomodando los señores de LFM y se están acomodando los de FAM. Estamos viendo la desventaja de LFM con un jugador desde la ronda anterior. Esperemos que erradiquen esa desventaja. O si no, pues les tocará a los jugadores puchar más, ¿no? Jugar más a las coberturas. Cuidar muchísimo esos respawns. Si no, pues veremos a un FAM completamente superior y que se llevará el match con las manos en la bolsa. Esperemos que no sea el caso. Definitivamente me gustaría un empate y ver ese mapa de Sombra del Gigante. Miklos Chávez y Ramón ahí discutiendo en el chat. 5 minutos 5 dice Kandimel. Gracias por el dato, carnal. Al minuto 5 van a comenzar esto. Estamos en el minuto 2 con 23. Vemos del lado azul nuevamente en Estados Unidos. Vemos a los señores de FAM. Y del lado de rojo, Imperio Alemán. Creo que vamos a tener a FAM hasta que termine de acomodarse. Pues sí, al parecer sí. Vamos a tener del lado rojo, del lado del Imperio Alemán. Vamos a tener a los señores de la Fuerza Elite Mexicana. 100% Fuerza Mexicana, ¿no? Y a los señores de la Fuerza Armada de México también ahí. Los tenemos ganando su primer ronda en este match, que definitivamente demostraron un muy buen juego y rápidamente quitaban esas palomas al equipo contrario. A ver, vamos a leer un poquito de comentarios. Ahí tenemos a Ruger 3680 arriba. Isaías Lazo, somos cuates desde niño. Los dos somos salvadoreños. Un saludo ahí a la banda salvadoreña. Dice neta, no era tuya. Ya que el Gio en zorra de todos. Andan de locos en el chat. Ahí Johnny dice, War Freedom, eres manco, pero te amo. Eso es amor y no mamadas. Entre clanes. Pues vamos, banda, esperamos al minuto 5. Ya estamos a un solo minuto para comenzar con esta segunda ronda. Veamos si simplemente FAM se lleva el total dominio de esas palomas. O si la Fuerza Elite Mexicana no dejará ir esto tan pronto y tan fácil. Y buscará el empate para ver un tercer mapa que sería Sombras del Gigante. Que sería lo más esperado por todos. Por lo menos por mí. Yo sí espero un empate. No desconfío de ningún clan. Yo lo he dicho anteriormente, hay clanes que nos han dado unas sorpresas, bastantes sorpresas, como Zeus, como lo que fue Batallón Colombia en el torneo de conquista. Y pues varios clanes, ¿no? Que definitivamente luego nos dan la vuelta a la tortilla. Ya están respawneando War Freedom al frente. Al parecer él va a tomar la paloma, si no es que lo desgastan en el camino. Exactamente, así está. Tenemos a Odo al parecer con la paloma. Y ya empiezan a moverse, a esquinarse, a ponerse en una posición en donde el enemigo no tenga oportunidad de bajar esa paloma. Se van hasta el punto muerto del mapa. Ese punto muerto está peligrosísimo, ya que si hacen una buena defensa, no entrarán y podrán aventar la paloma con gran facilidad. Pero si el equipo de la Fuerza Elite Mexicana entra con todo, posiblemente se las quiten y ellos logren escribir el mensaje. Definitivamente tienen que ponerse las pilas, evitar ese desgaste de jugadores y poder. Ahí lo vemos, ya los acaban de desgastar, les acaban de desgastar a los jugadores. Es
posiblemente la Fuerza Lead Mexicana tome esa bandera si siguen cuidando ese respawn. Todavía la paloma está suelta, no tenemos para nadie, nadie la está escribiendo. Ahí la tiene la Fuerza Lead Mexicana, en estos momentos ya tienen la paloma. Vamos a ver un poquito la cámara aérea, cómo están ahí las hostilidades. Al parecer está solo, solamente tiene un jugador ahí cerca. Cerraron la reja, ya empezaron a respawnear en la parte de atrás. ¡Le avienta la paloma! ¡Ojo, ojo! Esa paloma se va, se va esa paloma. Tenemos el primer punto por la Fuerza Elite Mexicana. Muy bien por ellos, de verdad yo espero un empate. Esto me da una esperanza de que veremos una ronda de desempate. Pero muy bien por la Fuerza Elite Mexicana, que definitivamente la defensa era muy baja, no tenía defensa de hecho, pero ¡fam! Estaba muy lejos, ¿no?, para poder tumbar esa bandera. Vimos a solamente dos jugadores cercas y pues no hicieron nada, no pudieron evitar el lanzamiento de la paloma. No puedo ni hablar. Ahí vemos las hostilidades dentro del pasillo del salón de baile. Y pues ya se están desgastando. En esa zona es muy difícil sobrevivir. Veremos muchas kills en esa zona. ¡Pam! Y LFM se están dando con todo. Estos son los encuentros más interesantes del torneo. Cuando se empiezan a desgastar los clanes a la par, definitivamente es cuando se ve que están durísimos los madrazos en este modo de juego, que es Palomas de Guerra, que es un modo de juego que pues innovamos, ¿no? Simplemente para cambiarle un poquito ahí la eso de cuidar banderas y eso. Creo que enfrentarlos el uno contra uno, enfrentar a todos en un solo punto es lo ideal, y esto, Palomas de Guerra, fue una buena opción. Estamos viendo un modo de juego bastante frenético que está funcionando, definitivamente está funcionando, ¿no? Creo que algunos se quejan porque es un poquito random el respawn de la bandera y también las hostilidades, ¿no? Pero definitivamente estamos viendo un buen juego. Es un poco frustrante a lo mejor en el dentro del campo de batalla, pero definitivamente para mí es un muy buen modo de juego. Ya vemos a la Fuerza Elite Mexicana aventando la segunda paloma, nadie la tumba, no hay gente ahí intentando demoler esa paloma, nadie la tumba. La Fuerza Elite Mexicana me da esperanzas de que quieren el empate, que quieren pelear esto en sombra del gigante. Están jugando bastante bien, creo que erradicaron algunos problemas los señores de la Fuerza Elite Mexicana. Y a FAM los ven un poquito atorados en estos momentos. Ya tienen la paloma. FAM nuevamente quieren poner en alto ese clan y demostrar que no están dejando ir esto, ¿no?, que tienen y que todavía están en el campo de batalla. Estos dos clanes tienen bien estudiados obviamente los mapas, ellos son petición de ellos. Pues ni hablar, ¿no? Esperemos a ver qué hace LFM. Ahí tenemos la kill de War Freedom. Enviaron la paloma. Ojo con esa paloma. Al parecer no se va. La tumbamos, de hecho. No se fue la paloma. Se está poniendo buenísimo. Buenísimo. Estos madrazos se están dando con todo. Definitivamente se están moviendo muy bien. Esos FAM y los LFM obviamente quieren el empate. Tienen que hacer todo, tienen que puchar, tienen que tumbar esas palomas para poder lograr el empate. O definitivamente soltar bajar las armas y dejar que FAM se lleve esto. Están haciendo todo lo posible, definitivamente se nota que están haciendo todo lo posible por evitar el empate los de FAM. Pero pues ahí los vemos, señores. Ahí tenemos al Killing. Hola, carnal. Killing, ¿cómo les fue ahí en su match? Aquí vemos que quieren el empate estos muchachos. Llevan primer ronda FAM se la llevó 3-1 la primer ronda. Y esta es la segunda ronda. Pero la Fuerza Elite Mexicana está intentando definitivamente llevarse el empate y ver un tercer mapa en sombra del gigante, que definitivamente yo deseo muchísimo empates. Ese mapa creo que 100% fue petición mía.
por la organización y ojalá y se vea el empate. Al parecer sí, al parecer sí se va a llevar esta tercer paloma los de la Fuerza Elite Mexicana y veremos un tercer mapa en Sombra del Gigante. Esa paloma se va. Así es, definitivamente se fue. Tenemos empate en estos momentos. La Fuerza Elite Mexicana empata en su mapa. Esta es petición de la Fuerza Elite Mexicana. Salón de baile. Fam hizo la petición del mapa anterior. Y pues ni hablar, ¿no? Ahí está. Se ve que tenían estudiados cada quien su respectivo mapa. Y ya. Vemos el empate entre la Fuerza Elite Mexicana contra la Fuerza Armada de México. FAM contra LFM. Vamos a ver. Sombra del Gigante. A huevo, dicen ahí en comentarios. Vamos a ver este tercer mapa. Únanse a la party, Killing. Ya, yo tengo la party abierta para ustedes. Ya saben, BKS gana. PDNGMX dice: invita a Wallace de una, güey. Únanse, canal. Está abierta. Ustedes están. Bienvenidos, ya saben, canal.